Buenas tardes, esta es la primera clase gratuita de un curso de 10 clases sobre el tema Eleva tu nivel en las tres fases de la partida. La idea de este curso es que ustedes comprendan los objetivos más importantes en apertura, medio juego y final, reglas que tienen que tratar de aplicar, algo que sale en el video de Edward Gufeld. Yo en mi canal de YouTube tengo más de 550 videos. Hoy subí uno de una clase de ayer, después voy a subir otras clases más. Ahí está el canal, suscríbanse, pongan algún comentario. Bueno, todos mis videos son míos, salvo uno que es del gran maestro Gufeld, que se llama La ciencia del ajedrez. Y lo que dice en ese video, que yo siempre lo he recomendado calurosamente, es que los buenos jugadores juegan en base a reglas. Acá está el video. Está en inglés, pero se puede ver con subtítulos en castellano, no hay problemas. Y que aplican principios generales. Bueno, vamos a tratar de dar hoy cuatro principios fundamentales en las aperturas y vamos a dar también cuatro errores típicos que se cometen a veces en las aperturas y que hacen perder partidas. Vamos a tener tres clases sobre principios fundamentales de la apertura. Tres clases, cuatro clases sobre medio juego y tres clases sobre reglas y consejos y principios fundamentales en el final. Bueno, con respecto a las aperturas, la primera cuestión es que los aficionados tienden a sobrevalorar el valor de la importancia de la apertura o de las jugadas teóricas, ¿no? Generalmente, cuando yo juego simultáneas con alumnos de la universidad, casi siempre les gano. Dicen, profe, usted me gana porque usted conoce aperturas, entonces yo le propongo jugar cualquier posición y también se los gano. Incluso yo les he hecho la prueba de decir, bueno, está bien, te voy a jugar la peor defensa que hay en peón rey doble, que es F6. Esa jugada es muy mala, debilita al rey, también no es de desarrollo, le quita el caballo la mejor casilla y bueno, no saben cómo aprovechar los tiempos, entonces hacen jugadas rutinarias y luego la ventaja del tiempo se desaprovecha y la posición se iguala. Bueno, está bien. Lo que tienes que conocer aquí es que caballo por es la jugada ganadora. Ya que en caso de yo tomar el caballo, jaque, a G6 jaque, gana calidad y queda además con dos peones de más. Mientras que si el rey sale, le dan rápidamente mate. Mate o ganancia de dama inevitable, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes toda la teoría que tienes que saber de cómo enfrentarse a la variante Damiano. Entonces, bueno, ya con conocimiento teórico, el jugador juega caballo por E5. Bueno, yo jugaré dama E7. Y acá, bueno, pensando que le gané el profe con dama H5, bueno, sucede G6, ahora tiene dos piezas comprometidas y después de caballo por jaque perdieron el caballo y la partida, ¿no? Bueno, en realidad no sabe calcular, no sabe evaluar posiciones. Incluso a todos nos ha pasado. Yo creo que el tercer libro o el cuarto libro que yo me compré fue un tratado de aperturas y pensaba que sabiendo las aperturas de memoria iba a poder ganar partidas y en realidad no ganaba ninguna. En primer lugar, porque si el jugador sabe jugar,
siguiendo principios generales, nunca va a quedar mal en la apertura. Y también se nos plantea muchas veces que nos juegan algo que nosotros no sabemos, que no conocemos, pero tenemos la orientación de cuatro principios fundamentales que vamos a enunciar. El primer principio, el más importante de la apertura, es el rápido desarrollo. Nosotros tenemos que tratar de lograr desarrollar las piezas, y las jugadas de desarrollo son las jugadas que sacan las piezas de la primera fila o permiten la salida de los alfiles. Un momento. Los movimientos de los peones que permiten la salida de los alfiles son jugadas de desarrollo. Yo puedo saber, por ejemplo, quién está mejor en cuanto al desarrollo en la apertura, contando de dos formas. Puedo contar las piezas desarrolladas, 1, los peones que me faltan mover para sacar los alfiles, lo resto, no resto nada, puedo sacar los alfiles sin problemas. Entonces 1 menos nada, 0. Y el negro va menos 1, porque necesita mover el peón G para sacar los alfiles. O sea que la forma de contar los tiempos de desarrollo son las jugadas de desarrollo realizadas, el enroque realizado y también se resta 1 por cada peón que falte mover para poder sacar los alfiles. Llegamos a la conclusión que la diferencia es de 1 contra menos 1. Si acá el negro, en vez de jugar A6, hubiera jugado E6, ya no tendría que mover los peones para sacar los alfiles y estaríamos 1-0. Pero acá estamos 1 menos 1. Y también la otra forma es contar lo que me falta. Por supuesto que en esta etapa me conviene más contar lo que hice, pero si yo quiero contar lo que me falta 1, 2, 3, 4, 5 jugadas para llegar a conectar las torres. Que ese es el objetivo final de la apertura, lograr la conexión de torres. En el video de Guffel dice que cuando el jugador conecta las torres, el general del ejército llama a su presidente y le dice: presidente, ya estamos listos con todas nuestras tropas para atacar o para defendernos. Y el negro va a tener que hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que podemos contar los tiempos y vamos a llegar a las mismas conclusiones. Contamos las piezas que han salido y los peones que faltan mover para sacar los alfiles, los restamos. O contamos las jugadas que nos faltan realizar para llegar a la conexión de torres. Vamos a llegar a la misma conclusión. El objetivo de desarrollar es el objetivo más importante de la apertura y por eso, salvo casos muy excepcionales que el rival tenga amenazas, tenemos que pensar en desarrollar. El segundo objetivo en la apertura es el control del centro, dominar con peones o con piezas las cuatro casillas centrales y las 12 casillas de gran centro. Hubo una gran controversia a lo largo de la historia del ajedrez sobre si era mejor controlar con peones o con piezas el centro. Esto fue una discusión entre jugadores clásicos y hipermodernos. Hoy en día se sabe que las dos son buenas formas de controlar el centro y es cuestión de estilo, de gusto y de preferencias personales. Podemos dominar con peones o podemos dominar con piezas a distancia, que sería el enfoque hipermoderno, que también domina el centro. Por ejemplo, una defensa como la que veíamos ayer, la defensa Grunfeld, las negras se van a concentrar en atacar el centro con piezas a distancia. Las blancas han construido un orgulloso centro de peones, pero las negras van a empezar a hacer volar el centro con acciones a larga distancia, con piezas, y también es otra forma válida de luchar por el centro. En este sería la posición. Tercer principio, entonces vamos a anotarlos acá. Momento.
Primer principio, rápido desarrollo. Segundo principio, controlar el centro. Tercer principio, poner al rey en seguridad. Normalmente el rey queda bien seguro con el enroque. Y el enroque corto es más seguro que el enroque largo. Poner el rey en seguridad. Pero el enroque largo es más activo que el enroque corto. Como el enroque tiene dos objetivos, el primer objetivo del enroque es poner al rey, alejarlo del centro, alejarlo de las columnas centrales donde se dirigen la mayoría de las fuerzas. El enroque corto permite llevarlo al rey más lejos del centro, ¿no? Una posición para mostrar. Bueno, en el enroque corto el rey está más alejado del centro. Pero el enroque largo ya permite llevar la torre a la columna central y sirve mejor para atacar. El segundo objetivo del enroque es poner la torre en juego. Cuando el énfasis, la importancia más grande sea poner al rey en seguridad, nos vamos a enrocar corto. Cuando queremos atacar, el enroque largo es mucho más poderoso que el enroque corto, ¿no? Por ejemplo, esta es una jugada pasiva, no cumple con el principio de máxima actividad, le queda el alfil encerrado. Y acá, ¿qué jugarían con blancas? La mejor jugada en la apertura, tiene que ver con el cuarto principio, es la que combina desarrollo con iniciativa, con amenazas. ¿Cuál será la mejor jugada en esta posición de la Filidor? Sí, claro, D4. Alfil C4 no amenaza nada. Cuando yo les diga iniciativa, tienen que crear alguna amenaza. Esto no amenaza nada. Inclusive las negras tienen, por ejemplo, alfil E6, buscando el cambio de alfiles, que más o menos iguala. Y a D4, peón por desarrollo, para ponerse 2 a 0. Es mejor 2 a 0 que 1 a 0. ¿Qué jugarían acá? Sí, alfil C4, el gambito es aceptable, ¿no? No es una mala jugada, pero si tenemos que tomar, tomamos de dama. Así jugó Morphy, que fue el gran genio del ajedrez del siglo XIX y es una jugada absolutamente lógica. Nos ponemos 2 a 0 en desarrollo. Si nos juegan caballo F6, nosotros desarrollamos hacia el centro, alfil E7, supongamos que jugamos alfil G5, que es muy activo. Ya cuando nos ataquen, la dama va a quedar en D2 sin interrumpir la acción de sus piezas. Y si contamos los tiempos, acá voy a contar lo que me falta. A mí me falta una jugada y al negro le faltan dos. Y tengo ventaja de espacio y tengo las piezas muy activas, ¿no? Pero la jugada normal acá es caballo C6. El objetivo en la apertura es el desarrollo, tengo que seguir desarrollando. Sí, lógicamente alfil B5. Alfil D7, para no perder tiempo y seguir con la ventaja de 3 a 1, me pongo de vuelta 3 a 1, alfil G5, alfil E7, y acá mi rey no corre peligro. Si yo domino el centro, mi rey está seguro. Entonces, lógicamente, quiero desarrollar, quiero terminar la apertura.
Sí, enroque largo. Y después de enroque corto, esta posición es bastante fácil de entender y bastante fácil de jugar. Resulta que las blancas dominan hasta la fila 5, las negras dominan hasta la fila 6, 8, 7 y 6. No pueden poner ninguna pieza en una buena casilla pasando la fila 6. Y en una partida de enroques opuestos hay que atacar y hay que utilizar la dama para atacar, y la dama negra no tiene función aquí. No sirve ni para la defensa ni para el ataque. Aquí, si este peón estuviera en E6, sería una siciliana, pero cambiaría totalmente la posición, porque la dama tendría la salida por A5, presionando contra el enroque largo, tendríamos la columna C semiabierta, preparando en algún momento algún sacrificio de torre por caballo, pero acá simplemente la posición es muy mala para el negro, y el blanco va a jugar con todas las piezas. Detectamos la pieza que menos juega y la activamos. Regla de Makovonov: la pieza menos activa la colocamos en la mejor casilla del tablero. Y jugamos con todas las piezas. Preparamos bien nuestro ataque con todas las piezas ya desarrolladas. Ya cuando el jugador se acostumbra a desarrollar rápido y a atacar, cuando ya están todas las piezas bien ubicadas, salta de nivel como 200 puntos de elo. Torre H1, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el plan del blanco? Si puedo hacerlo tácticamente, si gana algo, la jugada de 5 es favorable. La jugada de 5 crearía amenazas en el centro y abriría la posición, es decir, cambiar peones con ventaja de espacio. Por ejemplo, si el negro me juega A6, ya la jugada de 5 es muy fuerte. Después de D por E5 queda atacada la dama y el alfil. Podría ser así. O bien, sacrificar el peón con dama H4 atacando la dama con fuertes amenazas. El peón se va a recuperar y el negro va a ser atacado muy rápidamente. Por ejemplo, alfil de 6, caballo E5. Ya estoy amenazando caballo C6 o caballo G4. También tengo ideas con caballo E4, el negro realmente está muy mal acá, ¿no? Pero si la jugada de 5 no gana tácticamente, yo voy a conservar mi ventaja de espacio y no voy a jugar E5 y no voy a ganar nada. Voy a perder mi ventaja de espacio, que está determinado por este peón. Me da más espacio para colocar mis piezas y voy a iniciar ya ataques contra el enroque y voy a tener un mejor medio juego. Justamente el objetivo de la apertura no es ganarle al rival con algún truco táctico, hacerlo entrar en una celada, porque bueno, eso solamente puede funcionar contra rivales muy flojos. Rivales muy flojos que también le podemos ganar jugando bien. El objetivo de la apertura es salir mejor para el medio juego. Salimos mejor en la apertura y tenemos mejores posibilidades. Acá el negro no puede atacar y si el blanco no se cuelga nada, no debería el negro sumar más de medio punto. En cambio, acá el blanco tiene todas las posibilidades de iniciar ataques. Decíamos que el enroque largo es mucho más activo que el enroque corto, y el enroque corto es más seguro, pero hay dos posiciones en las cuales no es importante el enroque. Primera posición, cuando se cambian damas rápidamente. Cuando se cambian damas rápidamente, por ejemplo, hay una apertura que es así, el cambio de damas no es grave, y las negras pueden fabricarse, perdón, dama por dama, rey por dama, caballo C3, un buen lugar para el rey, con C6. En la famosa partida de Morphy contra el conde de Brunswick y el duque Isuard, D4, esto entraña una pérdida de tiempo. Perdón, no se está viendo. En la famosa partida de Morphy fue el primer jugador que en 1858, 1860, entendió la importancia del control del centro, de la iniciativa y del desarrollo. Las aperturas de los jugadores antes de Morphy eran F4, G4, jugadas horribles. D4, y esta jugada entraña una pérdida de tiempo, porque el blanco tiene una jugada
que va a dejar 2-0 de desarrollo. Ahora está en 1-1, pero después de la jugada forzada de ataque que va a hacer Murphy, se va a poner 2-0. Sí, D por E5 y tiene que elegir entre quedarse con peón de menos y ataque del blanco, peón de menos y ataque del blanco, o hacer este cambio que lo desarrolla gratis y ahora se pone 2-0. Pero no hace cualquier 2-0, busca una jugada que amenace. Y va a forzar rival a jugar única o casi única. Bueno, alfil C4, acá caballo F6, y acá Murphy demuestra algo que no lo dan, porque la mayoría de los libros dan estos tres principios: desarrollo, control del centro y poner el rey en seguridad. Y yo coloco incluso más importante que los otros: tomar la iniciativa. El cuarto principio más importante en la apertura es tratar de tomar la iniciativa. Si nosotros tomamos la iniciativa, la calidad de desarrollo del rival va a ser mucho menor. No va a poder elegir colocar las piezas en las mejores casillas. Y además, la iniciativa es la ventaja más importante en ajedrez, salvo las posiciones de Suzhuan. No se puede ganar la partida sin realizar jugadas de ataque. Entonces acá Murphy hace una jugada de iniciativa, calcula, ¿tengo jaque? No. ¿Tengo amenaza de mate? Sí, tengo amenaza de mate. Una jugada que amenaza mate y que además amenaza otro peón. Ha quedado débil acá y acá. Sí, dama B3, la jugada más fuerte, amenaza mate, si no se da cuenta, jaque, y a cualquier movimiento de rey se da el mate de las charreteras. Bueno, y acá las negras jugaron dama E7, y Murphy podría haber buscado ganar material. En ajedrez hay tres elementos fundamentales que son material, tiempo y espacio. Podría haber ganado material 4, material, tiempo, espacio y calidad de posición. Y después del jaque, es la única forma de evitar la pérdida de la torre.
jugar una partida con peón de más y pareja alfiles, que es clara ventaja. F3, enroque. ¿Qué hacemos con el rey blanco? ¿Qué hacemos con el rey blanco? Sí, rey E2, no hace falta enrocar. Cuando no se cambian, cuando se cambian damas prematuramente, el enroque no es tan necesario. El segundo caso en el que no conviene enrocar es cuando el centro está cerrado, es decir, donde no hay columnas abiertas. Cuando no hay columnas abiertas, la zona central es una zona de seguridad y muchas veces, en posiciones con centro cerrado, es decir, donde no hay columnas abiertas en el centro, el enroque le da mucha información al rival. Imaginemos esta apertura. Perdón, no se está moviendo. Ahora sí. Esto es una Benoni clásica. Bueno, el blanco quiere atacar, quiere aprovechar esta estructura de peones para después realizar ataques en la columna H. Pero antes de atacar tiene que conectar las torres. ¿Y de qué manera podría conectar las torres? Sí, no hace falta enrocar, el rey en E2 está seguro. Y si hace falta, después de pasar la torre, el rey puede instalarse en C2 con bastante seguridad. Y si juega en roque corto, está el rey seguro, pero pierdo muchas posibilidades de ataque en el flanco del rey. Y si juega en roque largo, mi rival sin dudar va a jugar B5 y nos va a sacrificar un peón para abrir líneas, sabiendo que en una partida de enroque opuesto la velocidad del ataque es el factor más importante, la velocidad del ataque, así que va a sacrificar un peón sin duda. Otro ejemplo, esto es un gambito Volga. El blanco no lo acepta, juega B3, D6, A4, B4. Caballo B2, G6, alfil B2, alfil G7, caballo F3, A5, G3. ¿Cuál es el lugar más seguro para el rey? ¿Y qué jugada extraña puede hacer el negro para poner al rey en un lugar seguro? Cuando hay una estructura, como en este caso, cristalizada, ¿no? Ya, ¿no? Es un lugar seguro para el rey.
Rey de 7, no corre ningún peligro. El último caso, podemos decir que cuando no se puede abrir fácilmente columnas centrales, el rey está más seguro en E8 que en G8, o en E1 que en G1. Este fue un principio que descubrió Steinitz, que los aficionados no dominan. Una estrategia moderna es preparar el enroque, tenerlo listo, pero no enrocarse, para no darle información al rival. Entonces, alfil C4, alfil C5, D3, esta es la forma prolija que enseñan a jugar malos profesores, pues una apertura muy aburrida, muy lenta, y donde no conviene enrocarse. Tenía alumnitas que jugaban en categoría sub 8, sub 10, y los profesores les hacían jugar esto, que ningún jugador fuerte juega. Entonces tenían la instrucción de que no tenían que enrocarse. Entonces, el blanco no sabe dónde atacar porque el negro tiene la opción de enrocarse largo. Y después caballo D4 ya debilitaba fuertemente el enroque, alfil por F3. Entonces, después de perder esta partida, los malos profesores, ¿no?, se dan casos ridículos, ¿no?, de alguien que enseña ajedrez y no lo sabe jugar. Le decían, no, el problema es que no jugaste H3. Y H3, si uno no se enroca, potencia más el ataque de las negras. Nosotros vamos a enrocar largo y vamos a aprovechar la H3 para atacar también la casilla G3. Y acá podemos jugar H6, pero no para con objetivo defensivo, sino con el objetivo de jugar G5 y ganar por ataque en el flanco de rey. Por eso, en posiciones donde la columna central no se puede abrir, conviene demorar el enroque porque da mucha información. Hay una famosa partida que ganó Steinitz contra Dubois, la vemos completa. Voy a poner esto en un estudio . Steinitz fue el primer jugador que supo jugar las posiciones cerradas, y uno de sus descubrimientos es que en las posiciones cerradas, es decir, donde no hay columnas abiertas en el centro, no es tan necesario o no es tan urgente el enroque. ¿Por qué es mala esta apertura? Primero porque define la posición del rey, porque el blanco no busca ninguna iniciativa. Podría el blanco buscar iniciativa jugando el gambito Evans, perfectamente jugable. O C3 con la idea de D4, que también tiene amenazas. Pero esta posición es difícil ya porque ya el negro sabe dónde atacar y el blanco no sabe dónde atacar. Steinitz sigue desarrollando, pero sin definir la posición del rey. H6, alfil H4, G5. Y acá tenemos una típica partida de Steinitz. Centro cerrado, sin columnas abiertas, y ataque de peones en los flancos. Como las piezas no son muy activas, tenemos que utilizar los peones para atacar, y acá viene H5. Una partida anterior acá. Primero veamos
Sí, veamos primero la partida anterior. Una partida anterior había seguido caballo por g5 y Stenitz jugó h4 y le atacaron la dama y la torre. Peón por alfil, caballo por dama. En caso de tomar la torre, también el negro tiene un fuerte ataque. Jaque, rey h1, dama e7, el caballo no va a salir de ahí. Y vamos a quedar con peón por la calidad y un fuerte ataque sobre el punto h2 o h3, ¿no? Entonces, Knorr, que había jugado esto, tomó la dama. Bueno, son jugadas tan naturales que yo he ganado partidas en torneo con esta misma secuencia hace muchos años. Entonces, seguimos atacando con negras. Lo bueno del ataque del negro es que va a ser un ataque con 5 piezas. Ataques al rey con 5 piezas tienen grandes posibilidades de éxito. Diríamos 97% de posibilidades de éxito. Cuando más piezas participen del ataque, mejor. Neidorf dijo, el ataque en ajedrez es una fiesta a la que debemos invitar a todas las piezas. Desarrolla, alfil G4. La mejor jugada en la apertura es la que combina de ataque con desarrollo. Bueno, tiene que defender la dama y da lo mismo que juegue dama E1, dama C1, dama D2, porque va a seguir la misma jugada y la misma consecuencia. Dama D2, caballo D4. Y ahora la amenaza, por supuesto que acá la jugada mala hubiera sido tomar, porque el rey queda en H1 mejor defendido que si este peón fuera blanco. Es mejor que sea negro, pues si fuera blanco podría sacrificar y abrir la columna. Ahora queda seguro el rey, por eso sigue desarrollando dama D2 y caballo D4, con amenazas gravísimas. Amenaza caballo E2, seguido de mate. No funciona esta porque esta jugada va a obligar a entregar la dama, quedando el negro con una posición activa y con amenazas más fuertes. Que atacada la torre y el caballo. Peor es esta porque le van a dar mate. Mate la próxima jugada. Jaque doble y mate la próxima. Entonces, bueno, surge la jugada caballo C3 como única forma de evitar caballo E2. Pero acá hay una jugada terrible que conduce al mate en 7. Como el negro está atacando con 5 piezas. Y está defendiendo solamente con la torre, pese al sacrificio de dama, a la falta de la dama, el ataque es demoledor. Sí, este jaque es mortal, ¿no? Jaque, si no tomes, mate en la próxima jugada. Entonces solamente queda tomar. Y si amenaza, mate en una. Es imparable. Si toma de peón, mate en una. Y si da jaque, demora el mate, pero el mate es imparable en H2 o en H1, ¿no? Mi rival, que yo le había ganado la partida, pensaba que era un genio, pero bueno.
Yo conocía la partida anterior que había sido jugada por Chigori, ¿no? H5 está amenazando encerrar el alfil. Fíjense que el rey no corre ningún peligro. Si H3, ganamos más espacio y ya ahora estamos abriendo columnas para atacar al rey. No vamos a enrocar largo, pero vamos a enrocar largo cuando nos haga falta usar la torre dama, ¿no? Ventaja clarísima. Entonces jugó H4 y yo quiero abrir líneas, y Steinitz sigue jugando en base al desarrollo. Sigue desarrollando piezas. Alfil G4, sigo desarrollando. Y si me toman en G5, abro más columnas. Puedo jugar caballo H7 y después pasar la dama. Y el ataque en el flanco de rey tiene muchos contornos reales. H4, H3. Y acá el blanco le da la desesperación porque sabe que están jugando el ataque contra el enroque y no tiene nada. C3 para poder abrir el centro. El negro dice: sí, tengo que seguir desarrollando y preparar el enroque largo. D4, E por D, bueno, puede abrir el centro, pero a costa de entregar un peón. A esto quedaría peón de menos y ataque decisivo de las negras. Sacrifica, peón por, alfil por, caballo por, caballo por y dame F5, ¿no? Bueno, el ataque de las blancas queda neutralizado y las negras quedaron con peón de más y mejor posición. Este jaque no es peligroso porque le queda comprometido después la dama, el caballo, el peón, y el alfil y el rey, ¿no? Entonces acá jugó caballo por, abrió la columna. Esta partida es un ejemplo de ataque por la columna abierta. Si nosotros logramos doblarnos con las torres en la columna H, la única casilla de escape es esta. Como la casilla de escape la podemos controlar con G3, surge la idea de sacrificar el alfil para ganar tiempos y alcanzar un medio juego ganador después de que nos doblemos en la columna. Dubois calcula que en caso de peón por alfil, torre por, no tiene tiempo de jugar G3, esta, y contra F3, única casilla de escape del rey, mate imparable. Ya está perdido. C4 ataca a la dama para ver si la dama se va mal, pero la dama se va siguiendo el ataque contra las casillas reales. En este sector las negras están incidiendo con torre, con el peón avanzado, con la dama y con el alfil en forma indirecta, y peón por alfil, torre por H4. Bueno, ya se está amenazando esta. Si el blanco se acuerda de desarrollar, le juegan aquí F3, única, amenazo mate, jaque. ¿Cuál es la jugada ganadora del negro? Hay dos. Tengo que evitar alfil H3 y ya con las torres y el peón tengo mate. Tengo que evitar que el alfil pueda llegar bien a H3.
Sí, sacrifico la dama. Total, la dama me sobra. Y después de que me coman la dama, el mate es imparable. Y si no me come la dama y la dama se va a H3, sacrifico la calidad y el mate, porque amenazo dos mates, consigo mate en la próxima jugada. Bueno, entonces acá, para esta partida tan instructiva, el blanco juega ahora F3, busca escaparse con el rey. Steinitz vuelve a amenazar ahora G3 ganando. Y el blanco juega F por G4. Para dar mate y controlar la casilla F2. Esta es la casilla de escape. Pero no sirve el caballo por G4, sino jaque y de alfil por caballo y llega a tiempo, ¿no? Sino que utiliza todas las piezas para atacar y hace una jugada de retroceso que amenaza mate. Jugada de retroceso que amenaza mate al controlar, a buscar controlar la casilla F2. Es una jugada de retroceso que la idea es controlar esta casilla. Hay una pieza muy importante del negro que no está funcionando en el ataque, que es la dama. Y juega dama E8, amenazando mate con dama F3, ocupa la casilla mate. Y Dubois, jugador francés, solamente le queda defender la casilla con torre F1, con dama E1, con torre E1, dama E1. Si juega torre 1, jaque, torre por torre, la dama, el rey debe quedar al lado de la dama defendiéndolo y con este jaque se gana rápidamente. Después de rey F1, mate. Entonces, de dama, y el negro sigue con la iniciativa y controla la casilla de escape, después de dama por dama, peón por dama. Se está amenazando mate en una, única, jaque, única, jaque, única y torre por F1. Rey por F1, alfil por F1, torre F2, rey por E3, torre. Bueno, se ha restablecido la igualdad de material, pero está totalmente perdido el negro, el blanco, perdón. El blanco está perdido porque se ha producido la exclusión de piezas. Estas dos piezas no juegan. Y si las blancas no van con el rey a rescatar a la torre, bueno, el negro va a comer el peón, va a volver, va a crear un peón pasado y va a ganar caballo, peón y torre contra rey. Si el rey se va a capturar la torre, a defender la torre, va a llegar hasta acá, se va a llegar a un final totalmente ganado, con el mejor rey. Bueno, no llega ni siquiera a defender con rey B2 porque le toman en C4 y después de rey A2 cambia todas las piezas y llega a un final ganado, un final de peones con dos peones de más totalmente ganado, ya está de abandono. Cambio todo y gano. Bueno. Yo le jugué una vez a un maestro FIDE en un torneo rápido era. Yo jugaba con negras. Y acá la mejor jugada de las que desarrolla sin trabar ninguna pieza, sin interrumpir ninguna pieza, jugó con alfil de 3. La mejor jugada en la apertura es la que combina ataque y desarrollo. Me tomo, se puede tomar con los dos peones, yo preferí tomar de peón dama para tener rápido desarrollo. Enroque de 5. Y acá me jugó
alfil G5, H6, alfil H4, alfil C5, caballo C3, y yo sabía que acá era más segura la posición del rey en E8 que en G8. Entonces jugué inspirado por Steinitz. Dame 2, H5. Amenazo H4 y me jugó. Si jugaba con H3, llegaba muy rápido el ataque. Yo me iba a enrocar largo, por supuesto, pero no todavía. Y ahí puedo jugar alfil por G4. Algo así. Están todas mis piezas atacando. Y H3 es una jugada que deja el enroque totalmente debilitado, ¿no? Entonces acá, cuando yo jugué H5, me jugaron H4 y una buena jugada de ataque. Prefiero que me tome él en G5. Sí, caballo G4, que tiene más iniciativa, ¿no? No es mal alfil G4, pero caballo G4 amenazo tomar. Y acá jugó caballo A4, peón por alfil H2, alfil D6 y tuve un ataque decisivo después. Jugué con alfil D7, enroque largo y ya llegué mucho antes. Bueno, el principio más importante en la apertura, que no citan los autores, es el principio de iniciativa. Si yo, por ejemplo, en esta posición no genero ninguna amenaza, las negras tienen buenas opciones, caballo F6, D6, alfil C5, alfil B4, tienen muchas buenas jugadas. En cambio, si yo juego D4 y le ataco el peón, las opciones del negro se reducen en una sola. Solamente queda tomar. Si el blanco toma, las mejores jugadas del negro son las jugadas de iniciativa. Tanto alfil C5 como dama F6, como incluso caballo F6, son buenas jugadas de iniciativa porque reducen las opciones del oponente. Imaginemos que acá nos juegan caballo F6 y nos atacan el peón. ¿Cuál será la mejor jugada? Ricardo Retis decía que en la apertura vale más la jugada de iniciativa que la jugada de desarrollo. La iniciativa es un valor más importante que el valor de desarrollo. E5 me cuelgo el peón, ¿no? Caballo C3 era la jugada antigua, antes de la época de Kasparov, y las negras tomaban la iniciativa con alfil B4, y ya el blanco tiene problemas para hacer una jugada lógica, ¿no? La mayoría de las jugadas del blanco son malas. Por ejemplo, alfil D3 me cuelgo el caballo, alfil D2 me cuelgo el peón, no me cuelgo el caballo, alfil D2. Alfil G5, me van a jugar H6 de iniciativa,
me van a obligar a jugar con un peón de menos y mala posición, o a entregar la pareja de alfiles y el control de casi todas las casillas negras para el negro, que tiene dos tiempos de más y una excelente posición. Si juego F3, no desarrollo, perdí un tiempo, y las negras van a abrir la posición, vaya casualidad, tomando la iniciativa. Y si el blanco toma, además de amenazas visibles, hay otras amenazas que surgen en forma invisible, como dama H4 y dama por caballo. Uno podría decir, bueno, pero tomo ese 6 y le daño a la estructura de peones. Ya se sabe que los tiempos compensan hasta un peón de menos, y mucho menos un peón débil. Si acá, por ejemplo, juega alfil de 2 en roque, el jugador flojo mira esto, y el jugador bueno mira esto, que no ha podido enrocar y que nosotros seguimos con iniciativa, y acá vamos a tener muchísima iniciativa con negras. Podemos jugar alfil C5 para que no se enroque, podemos tomar en C3, B por C3 y dar este jaque, no, alfil C5 y después dar dama H4 jaque, tenemos una excelente posición. Entonces acá, los que decían caballo C3, ya el blanco va a tener que tomar, y el blanco va a tener que jugar alfil de 3, y la mejor jugada del negro es una jugada que amenaza, y que además, que como toda jugada de iniciativa, consigue elementos positivos, como por ejemplo eliminar los peones doblados. Jugada de iniciativa del negro que va a eliminar sus peones doblados, una jugada con amenazas. Sí, D5 y el negro tomó la iniciativa. La mejor jugada en la posición que estábamos analizando es tomar. Y ahora el negro no tiene la elección, porque tiene que tomar única B por C. D por C lo va a llevar a un final malo, 4 contra 3, y además las blancas pueden seguir atacando. Bueno, van a defender primero el peón y después van a jugar alfil C4, se van a enrocar largo, pues ya se ha cambiado damas, dejan el rey cerca del centro, pero además ganan algún tiempo más. Y acá, ¿cómo defenderán el peón? Con iniciativa. Defenderán el peón atacando. Alfil G5, H6, toma la iniciativa el negro. E5, ataca el caballo. Y acá el negro se da cuenta que si juega caballo D5, el blanco va a seguir atacando. El caballo va a quedar en una mala casilla, ya tiene peor estructura de peones, ha perdido la batalla del centro. Y después de alfil D3, incluso el rey negro va a tener problemas. Si se enroca corto, no va a tener el caballo defensor. Y si se enroca largo, ese enroque tampoco le da muchas garantías, faltándole el peón B. Entonces las negras se defienden con una jugada de iniciativa, amenazando el peón, y obligan a defender el peón con la dama. No sirve defender con peón o con pieza, porque viene de 6 y gana un peón el negro. O sea que el blanco tiene que jugar dama E2. Los dos se han perjudicado colocando la dama delante del alfil, pero eso le conviene más al negro, porque el blanco tiene ventaja de iniciativa y tiene más ataque. Y acá ustedes seguramente van a sacar cuál es la jugada que es la mejor. C4, manteniendo la iniciativa.
Bueno, Reti muestra un ejemplo donde va a demostrar que es más fuerte la jugada de iniciativa que la jugada de desarrollo. En esta posición tengo jugadas de desarrollo al estilo alfil C4, alfil B5 y tengo una sola jugada de iniciativa. Jaque no tengo, amenaza de mate no tengo, captura sí tengo, amenaza piezas tengo, pero no es buena, ¿no? ¿Cuál sería la jugada de iniciativa del blanco? Caballo por E5, y en caso de caballo por E5, D4 recuperará con ventaja de desarrollo. Ya vamos a contar los tiempos. Acá vamos 1-1, le resto 1 a cada peón que falta moverse, así que van 1-1. Caballo por D4, alfil D6 para recuperar peón D por E5, alfil por E5 y alfil D3. Se ha puesto 2 a 0, va el blanco. Y además, el blanco quedó con un peón central y tras completar el desarrollo, y preparar el enroque, las blancas tienen buenas perspectivas de ataque sobre el punto H7 y dos tiempos de más y mayor control central. Existiría también este sacrificio que los ajedrecistas federados subestimamos a los jugadores de bar, a los jugadores de café, y le decimos, bueno, esta es una jugada de café, es una jugada que no pasa nada. Después de caballo por caballo, D4, las blancas han quedado con la pareja de alfiles, medio peón de más, un fuertísimo centro, y el único problema es algún contratiempo con el rey. Si el caballo se va a C6, pensemos cuál es la próxima jugada de nuestro oponente, que tiene que ver con el ataque contra el rey, y prevengamos los efectos, hacemos una jugada profiláctica para que cuando venga la jugada buena del negro nosotros tengamos todo defendido. No nos preocupa jugar un final, tenemos un fuerte centro y la pareja de alfiles. Sí, pero nos colgamos, dama F3, nos colgamos el peón. Alfil E3, defendemos bien el peón central y cuando nos dan jaque proponemos un cambio de damas. Y cuando nos cambian damas, agradecemos. Tenemos buena posición y buen centro y pareja de alfiles. Y el rey está bien en F2. Además no hay alfil de casilla negra, ¿no? La jugada más molesta es este jaque. Y acá nos juegan, jugamos rey G1. Y nos hacen esta. Cuidado que hay dos amenazas, pero como el ataque de las negras es un ataque no natural, sin desarrollo, con desventaja de desarrollo, una vez que paremos las amenazas vamos a quedar en clara ventaja. Nos va a quedar la jugada caballo de 5 disponible, pero bueno, ahora tenemos que defender las amenazas y después aprovechar la salida temprana de la dama.
tengo que defender en D2 y en F2. Dama de 2, defendemos todo. El negro no tiene más iniciativa, se cortaron los ataques. Y después de H3, caballo de 5, se acabó todo el problema para el blanco y las blancas pueden terminar su desarrollo sin problemas. También puedo, si quiero, jugar caballo B5 también. Y luego buscar el cambio de damas con dama G5, ya tengo el peón defendido, con gran posición y sin ningún problema. Bueno, la partida de Reti, jugó caballo por E5, la de iniciativa, caballo por E5, D4, el rival le tomó, dama por y dama F6. El negro tiene una amenaza. Una amenaza grave, y tenemos una jugada que defiende la amenaza, una jugada a 6 puntos, y tenemos una jugada que defiende la amenaza, pero a su vez crea nuevas amenazas, y es la jugada 10 puntos que prácticamente lo deja en la posición ganada, ¿no? Si juegan la jugada 6 puntos, bueno, van a tener una partida mejor, pero van a necesitar 60 jugadas para ganar la partida. Si hacen la jugada más fuerte, la partida se va a definir rápidamente. Bueno, la jugada 6 puntos es alfil E3. La jugada 10 puntos es la que defiende, y aunque no desarrolla una pieza, está amenazando caballo por C7. Y ahora el negro no tiene una jugada defensiva para poder defender eso, ¿no? Porque la dama está sobrecargada, tendría que defender con el rey. Y el blanco hace otra jugada de iniciativa que ya gana la partida.
Tengo temas de mate, tengo amenaza de mate. Dama C5 y no hay manera de defender el mate. Caballo E7. Gana la dama después de jaque. Caballo D6, hay que entregar la dama si no hay mate. Después dama C5, el rival derrete y abandona. Todas las aperturas se pueden explicar en base a iniciativa, por ejemplo. Empezamos con una apertura de peón dama que son más difíciles que las aperturas de peón rey, ¿no? El orden natural en el que se han evolucionado las aperturas y el orden natural con que todos los campeones mundiales y todos los jugadores promisorios han empezado desde peón rey hacia después apertura de peón dama y luego aperturas de flanco. Muchas veces los jugadores por el snobismo quieren jugar aperturas que no están en condiciones de jugar. Bueno, y acá la mejor jugada del blanco es la que tiene iniciativa, la que amenaza algo. Es una amenaza posicional. Sí, C4 es la mejor jugada, ¿no? La próxima partida yo les voy a demostrar el gran engaño que hay que hacen los malos maestros con los aficionados, ¿no? C4, amenazo tomar el peón central, el negro supongamos que juegue 6. No tengo jugada de iniciativa, desarrollo, el rival desarrolla el caballo. Generalmente los caballos tienen una sola buena casilla y por eso se desarrollan primero. Y acá las dos mejores jugadas que ustedes pueden hacer son C por D5, que es de iniciativa, o alfil G5, que también está amenazando tomar y ganar un peón D5. Cualquiera de las dos son válidas. También otra cosa más en la apertura. Si yo sigo, por ejemplo, a nivel de Carlsen Nakamura, si Carlsen juega alfil F4, puede tener resultado en la partida porque ellos son capaces, no cometen errores graves y son capaces de aprovechar sutilezas de 0-30 de peón, ¿no? Pero si ustedes hacen cualquier jugada que sirva para el desarrollo o para la iniciativa, incluso E3, ¿no? No van a quedar mal. Esa es la ventaja que hay en la apertura. En la apertura, haciendo jugadas razonables, siempre uno puede quedar medianamente bien. Pero la mejor jugada puede ser tomar, el negro me toma, desarrollo con iniciativa, desarrollo amenazando. Sí, alfil G5, que está amenazando tomar en F6, tomar en D5, y aunque tome de peón, también vamos a tener iniciativa, dos tiempos de más, la estructura de peón es muy débil, no va a tener enroque corto. Bueno, vamos a ir aclarando los cinco errores típicos en la apertura. Uno es ataques prematuros. Jugadores que quieren hacer ataques sin haber terminado el desarrollo. Segundo error son jugadas innecesarias de peones, famosos H3, A3, jugadas innecesarias.
de peones. Tercero, exceso de pasividad. Cuarto, etapa, desarrollo incompleto. Están buscando otros objetivos sin haber completado el desarrollo. El cuarto error es errores tácticos, errores de cálculo. La apertura, a pesar de la escasa, tiene mucho menos táctica de otras fases de la partida, de todas maneras hay que calcular. Entonces, por ejemplo, caballo B7, ustedes dicen, bueno, me como un peón, hago una jugada natural, pero si no calculo toda la secuencia forzada, me quedo con un alfil de menos. Entonces, muchas partidas se definen en la apertura por errores que son errores de cálculo. Uno podría decir, bueno, pero yo no conocí esta apertura. Sí, pero mismo tenés que poder calcular. Si no te está regalando un peón, tenés que ver hasta el final. No es tan difícil. Entonces acá, supongamos que juegue 3, alfil 7, no tengo jugadas de iniciativa, sigo desarrollando. Si yo hago jugadas útiles de desarrollo, voy a estar bien, con caballo F3 o dama C2, tengo buenas posibilidades, ¿no? Vamos a ver una partida típica de aficionados, he buscado del último torneo que se ha jugado y que hay partidas, un torneo en Misiones, una partida típica para ver errores que se cometen en la apertura, ¿no? Joseph Benítez es la partida, el blanco tiene 1830, el negro tiene 1648, y vamos a ver errores que cometen los aficionados normalmente en la apertura. Un gran engaño y un gran obstáculo para que los jugadores puedan progresar es pensar que hay una serie de jugadas con blancas que permitan ganar la partida. Bueno, ese tipo de variantes que se enseñan, nunca las juegan los grandes maestros en forma continua. De vez en cuando podrán jugar, pero por ejemplo, no van a ver nunca un jugador de 2600 jugando el muro de piedra. Sin embargo, hay profesores y hay en internet muchos chantas, decimos acá en Argentina, gente poco seria, que enseña a jugar esto y son truquitos al estilo del mate pastor. Me decía un maestro Fide, dice, mirá, si tengo un alumno que no gana nunca una partida, que no tiene muchas condiciones para el ajedrez, uno se da cuenta rápidamente, entonces el padre te dice, no, ya no va a venir más el mes que viene porque va a los torneos y saca un punto, a veces por ausencia, pero no, nunca gana una partida. Bueno, le enseño este orden de jugadas automático y bueno, por ahí engancha alguno y sin pensar, porque realmente es querer ganar sin pensar, ganará alguna partida de ataque sobre H7. En este caso tiene caballo 4 el negro, o sea que ahí todavía no se ganó, pero supongamos que contra rivales muy flojos puede funcionar este tipo de esquemas, donde estamos buscando atacar en un solo flanco, pero si hay que preparar a un alumno contra esto, le decimos lo siguiente: el plan del blanco es en forma unilateral atacar el punto H7. Si sacas el alfil fuera de la cadena de peones, ya le quita la mitad de la fuerza de ataque al rival. Y si además demoras el enroque porque el centro está cerrado, también, ¿no? Entonces, este tipo de aperturas que son malas, que quedan piezas pasivas, hace demasiadas jugadas de peones. Las negras sacan el alfil fuera de la cadena de peones. E6, se enroca, está programado para jugar caballo E5 y atacar en el flanco de rey. El negro sigue desarrollando. Y ahora el que tiene más desarrollo es el negro, y además el negro ahora puede utilizar la jugada
F4 para iniciar la apertura de columnas en el flanco array. Entonces, este tipo de aperturas donde uno quiere jugar las mismas jugadas siempre son muy negativas porque, en primer lugar, el jugador se acostumbra a jugar siempre lo mismo, no mirar las jugadas del rival, no desarrolla la táctica, aprenden a jugar solamente un solo tipo de estructuras de peones, estructuras fijas, y si no se cuelgan, se van a colgar más adelante. Además, se han jugado tantas veces que ya hay por lo menos 10 formas de quedar bien el sobrevalorado sistema Londres, ¿no? Le dicen, sí, pero Carlson jugó Londres. Sí, jugó 3 partidas rápidas, pero nunca jugó una partida estándar. Y si uno vamos a la estadística, Carlsen tiene 97% de posibilidad de jugar C4 y apenas un 2% o 3% de jugar alfil F4, ¿no? Pero no es una jugada que daña, pero pierde la ventaja de salida. También, fíjense ustedes en los módulos, el módulo no le da ventaja al blanco y también en la práctica magistral mucho no se juega. Podemos, por ejemplo, jugar, hay por lo menos 10 esquemas para quedar bien. Puedo jugar alfil F5 como jugó este jugador y contra E3 E6. Toda la idea del blanco va a ser conseguir un caballo en D5, le lucho por la casilla D5, E5, y ya el blanco generalmente ya juega automáticamente perdiendo un tiempo, ¿no? Entonces acá, bueno, ya el negro está cómodo y tiene ventaja de desarrollo y el blanco no tiene nada. También puedo jugar caballo F6, E3, E6. Cuando me juegan caballo F3, ataco. El piloto automático, porque están acostumbrados a jugar en forma mecánica. Es una forma muy práctica para no usar la mente, pero para el ajedrez nos hace falta pensar. Bueno, puede jugar acá alfil D6, después de alfil D3, dama C7. Todo está programado para atacar el enroque corto, pero a nosotros no nos hace falta enrocarnos corto. Podemos enrocarnos largo, no enrocarnos. Y las negras tienen una buena posición y el blanco no tiene planes de ataque directo, ¿no? Son mucho más fáciles las aperturas del peón rey. ¡Cierren la puerta que está muy fuerte! Voy a dar clase así con tanto ruido. Perdón. Bueno, alfil F5 y esto, bueno, creen que con esto le puede ganar, ya no se le puede ganar a nadie con esto. E3, E6, C4 y el negro jugó C6. Hay que evitar jugadas de peones innecesarias. Jugadas innecesarias de peones. Las jugadas de peones no son jugadas de salud, salvo los peones centrales y los peones de fianchetto. Y acá tengo, por ejemplo, para jugar activo con jaque. Y después de caballo C3, caballo F6, tengo tiempo de más, estoy atacando, no tengo ningún problema. Una de las formas de pasividad que hay son exceso de movimientos de peones. Otra jugada que tengo de iniciativa es esta. Y después de torre por jaque. Y el rey queda en E2 y el desarrollo se ha interrumpido y puedo tomar el peón. Hay muchas mejores jugadas. Incluso una jugada normal de desarrollo. ¿Qué problema hay? C6. Pasividad, ¿no? Defenderse de lo que no hay que defenderse. Dama B3. Ataca el peón de B7, el negro juega bien, dama B6. Y acá, quien cambia damas, le va a dar la columna al otro y va a ser más importante la columna que la muy pequeña debilidad de un peón doblado, ¿no? Blanco jugó caballo de 2. No es la jugada mejor, la jugada de iniciativa es mejor, la jugada que amenaza es mejor. Se acostumbran a jugar las piezas en las mismas casillas siempre. No te hacen unas jugadas de ataque C5 para obligar a cambiar, ¿no? C5 y las blancas están un poco mejor, ¿no? C5 y después tratar de lanzar el peón B al ataque. Blancas están un poco mejor. Caballo de 2. El negro juega caballo de 7. C5.
dama por dama, amor. Caballo G-F6. Hay jugada más agresiva, sí, hay que buscarlas. Tengo E5 para tomar acá y tratar de romper en el centro. Si me toman de peón, tengo desarrollo y tengo mejor estructura ahora. Voy a jugar caballo E7, me voy a enrocar y voy a quedar mejor con negras. Si me toman de alfil, más ventaja todavía, gané la pareja de alfiles. Y alfil G3 tengo para tomar o puedo seguir desarrollando también. Caballo GF6, de todas maneras no es un error. Y acá, ¿cuál es la prioridad? Estamos en la apertura todavía. Todavía estas tres fuerzas no se han puesto en acción. Tengo que pensar en desarrollar. Tengo el desarrollo incompleto. Bueno, caballo F3, alfil E2, está un poquito mejor las blancas. Juega F3. En ajedrez es mejor atacar que defenderse. Y hay que tratar de evitar las defensas pasivas. Podría jugar H5 para que el rival no pueda llevar a cabo su idea, pero a su vez mi jugada es una jugada también activa, una jugada útil, gana espacio. Pero alfil G6 realmente no lo entiendo. ¿Para qué te vas a ir si todavía el alfil no está amenazado? Puedo desarrollar y cuando me juegue en G4 me voy. Y cuando juegue H4 sin pieza, los ataques de peones acá no van a tener mucho sentido. Va a terminar simplemente perdiendo tiempos y debilitando casillas. Alfil G6. Jugadas pasivas. Olvidándose del desarrollo. G4. Bueno, les tiene que molestar estar en la jugada 10 sin haber terminado el desarrollo. Si alfil E7 falla, bueno, habrá que buscar otra idea, pero alfil E7 o la jugada de iniciativa H5 tienen sentido. Si me juegan G5, G5 tiene también su aspecto negativo, me ha dejado la casilla esta para el caballo y el caballo se va a relocalizar colocándose en F5 y está bien las negras. Caballo G8. Se prepara para la próxima partida, lleva todas las piezas para atrás y se prepara para la próxima partida. B4. Bueno, ¿cuál es la mayor prioridad? ¿B5 es una amenaza grave? No, no es grave. ¿Cuál es la prioridad? Terminar el desarrollo. Estamos en la jugada 21 de 12 y todavía no hemos podido terminar el desarrollo. Podría jugar caballo 7. B5 no hay peligro, podemos ignorar la amenaza, está todo defendido. Jugar H5 para activar la torre y buscar la casilla F5. Podemos jugar también alfil E7. Y juega B5. Y las jugadas de peones tienen un gran inconveniente, una gran contraindicación. Las jugadas de peones están debilitando casillas y debilitando otros peones, ¿no? Entonces, esa jugada ya es una jugada comprometida. Y blanco empieza a atacar debilidades. Torre 6. Y acá, bueno, hay que defender. Hay que defender. Pequeña ventaja blanca. ¿Qué hace el negro? El negro que tiene solamente una pieza bien ubicada, que es este alfil. Abre la posición. Entrega un peón sin ningún sentido ahora y empeora la posición. Para jugar así, mejor decir, bueno, jugá de vuelta. O sea, si voy a hacer una jugada que empeore mi posición, directamente no la juego.
Los dejo jugarme a mi rival de vuelta, no hago nada que mejore mi posición. D por E5, caballo B8, torre A1. Bueno, ya la posición es muy mala, peón de menos y mala posición. Jugó A5, caballo E2, y ahora viene una colgada, pero ya la posición es muy fea, ¿no? Torre por, alfil E7, bueno, y el blanco, que no había hecho un buen desarrollo, va a ganar la partida, ¿no? Ahora, debido a la falta de desarrollo, bueno, aparecen temas de ganancia de material. Si toma jaque, le come después el caballo, queda con dos peones más, la partida está definida. Bueno, muchas jugadas pasivas, sobre todo del negro, ¿no? El blanco tampoco jugó muy bien. Vemos otra partida. Blancas Vázquez, con negras Krutki. Hay que internalizar los principios fundamentales y jugar por desarrollo, por iniciativa, por control del centro y quedar mejor desarrollado que el rival y recién entonces atacar. Bueno, le juegan esta apertura que es un gambito, el gambito. Contra Gambito Alvin, no es totalmente malo, pero no es de las aperturas más lógicas, ¿no? Y acá las blancas toman mal, hay que tomar para hacer iniciativa, pero esta es mejor, que no desarrolla. Y acá lo que hacen las negras es jugar D4, caballo F3, caballo C6, caballo BD2, y las blancas están un poco mejor, ¿no? Tomo esta. Y acá, bueno, vamos a esperar que tome de dama. Total, la dama no pierde tiempo acá. Acá justamente el negro le metió un gambito sorpresa. El rival jugó mal y el blanco no pudo aprovechar el error. Acá tomamos de dama, atacando el peón. Cuando nos juegan caballo F3, seguimos desarrollando. Cuando nos quieran atacar la dama, seguimos desarrollando y tenemos una posición muy activa con negras. Jugó E4. ¿Qué juega el blanco? Bueno, desarrollo con ataque, caballo F6, y otra jugada buena, desarrollo con ataque. Acá el negro jugó caballo BD7, alfil E7, perdería otro peón, quedaría mal después de alfil por y caballo por, y en caso de recuperar el peón, jaque con peón de más y ventaja también. Entonces, bueno, jugó caballo BD7 y acá el blanco hace caballo por E4. Hay jugadas más fuertes que caballo A4, como por ejemplo dama 4, impidiendo el desarrollo del rival y amenazando con el caballo E4 más adelante. H6, bueno, ya acá ese es un error táctico. Alfil por F6, G por F6, y ¿cuál es la próxima jugada de mi rival? Alfil B4 jaque, pero de todas maneras tengo un caballo C3, puedo seguir desarrollando con E3 o con dama B3, jaque, caballo C3. Bueno, perderemos, pero por lo menos terminemos el desarrollo. Caballo B6, A6. Bueno, el blanco hace una buena jugada, desarrolla, no le da importancia a la jugada B5. Podría haber jugado también dama B3, atacando y desarrollando. Caballo B6, caballo E2 está bien.
caballo por, y blanco juega dama c2. No hay que defenderse por defenderse, enroque, está bien, sigue desarrollando, b5, y acá enroque, enroque, sigue desarrollando, termina. Capablanca decía, podemos saber quién quedó mejor en la apertura viendo quién es el primero que termina el desarrollo, quién es el primero que conecta las torres. Bueno, y acá el blanco debe continuar el desarrollo, no, ataque prematuro. Y ahora con esto gana una pieza. Ya no. El blanco tiene clara ventaja. Partida de filia. Bueno, vamos a seguir el próximo miércoles. Los interesados en hacer este curso, van a ser 10 clases en total, tienen este formulario. El costo del curso es de $20 de otros países. Se abona por PayPal, con cualquier tarjeta de crédito. Se abona por si acá está la partida de tenis. Se abona por Western Union, en cualquier sucursal de correo, busquen Western Union en Google Maps, ahí en su localidad seguro. Y también se puede abonar por Argenper, un sistema de pagos internacionales, pagan el equivalente de $20 en moneda local, y desde Argentina se abonan 7.500 pesos a través de SBU o Mercado Pago, ¿no? Así que si están interesados, el próximo miércoles es la segunda clase, vamos a tener resúmenes y materiales. Vamos a seguir con el tema de principios fundamentales en las aperturas, dos clases más. Así que bueno, si están interesados, súmense al curso. Saludos, adiós.